Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conversamos con un especialista de Plantium sobre una máquina equipada con el sistema de siembra eléctrico EcuRow. Nos interiorizamos sobre el manejo por ambientes y la sustentabilidad a largo plazo de un campo de la zona de Salto. En un campo de Teodelina, Santa Fe, conversamos sobre las características de las fertilizadoras esparcidoras de la empresa SR. Continuamos en la zona de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en donde visitamos a un contratista rural, usuario del sistema de siembra eléctrico EcuRow de Plantium, que también ha incorporado fertilización variable eléctrica en su máquina. Allí nos entrevistamos con un especialista del área de ingeniería de productos de Plantium, con quien conversamos sobre estos dosificadores eléctricos que ha incorporado este cliente, además de sus características y beneficios. Mi nombre es Mario Gelfi, pertenezco al área de ingeniería de productos a campo de la empresa Plantium. Dentro del área de ingeniería de productos a campo estoy en específico en siembra y dentro de siembra he abocado lo que es la parte del dosificador EcuRow. Hoy nos encontramos en la localidad de Lincoln junto a los contratistas Daniel y José Luis Casanova. Nos encontramos acá en un campo cerca de la localidad donde ellos en estos momentos están realizando la siembra del cultivo de soja, han terminado con el cultivo de girasol y bueno, ahora estamos preparando todo el equipo para iniciar la soja. Estos contratistas, los hermanos Casanova, cuando llamaron a la empresa para averiguar sobre los equipos, ellos nos comentaban que tenían una máquina, una VHB de 19 líneas y no le querían, digamos, en todas las líneas poner los dosificadores, sino en 10 líneas solamente para hacer los cultivos de maíz. Y el año pasado pusieron 10 dosificadores, de los cuales la distancia entre líneas le quedaba 70 centímetros para hacer el cultivo de maíz. Y el año pasado hicieron todo lo que es la parte de maíz y después esta máquina, como son de 19 líneas a 35, con los tachos, o sea la placa mecánica, el dosificador mecánico, se combina, tenemos la posibilidad de poder combinarlos, ¿no? Y hacer después, cuando hacían el cultivo de soja, combinar EcuRow con la placa mecánica y iban combinando para obviamente utilizar la máquina que sea también se puede hacer el cultivo de soja y no solamente quedar solamente funcional para maíz solo. Otra de las inquietudes que nos transmitieron es no solamente ya ir a lo que es la siembra variable que estaban haciendo ellos con EcuRow para maíz, sino también la dosificación en fertilizantes, para hacer fertilización variable. Entonces, en este año también, a principio del año, le pusimos lo que es la BET750, que es un motorreductor, para comandar la caja de cambio de la sembradora. Y con esto, ¿qué hace? Puede hacer la fertilización variable. ¿Qué le permite este motorreductor, la B750? Es hacer, obviamente, la fertilización y el corte por sección ya, pero hace lo que es la variable por ambiente junto con la siembra, o sea, con el dosificador, que van de la mano, entonces van haciendo todo lo que es la parte de variable. Entonces ya quedó combinada con EcuRow y la B750.
Lo bueno de destacar esto, que es una máquina ya que tiene varias campañas, se le hizo el retrofitting, o sea, son máquinas ya usadas, que no tiene la particularidad de no tener una máquina que sea necesariamente nueva para tener este equipo. Solamente se hacen unos estudios en la máquina para adaptar los dosificadores. Y bueno, acá vemos los resultados de la combinación que tiene en lo que nosotros llamamos lo que es el retrofit. Otra de las particularidades que tiene todo el equipo, y otra de, la, de las inquietudes que nos habían transmitido los contratistas, es poner todo lo que es sistema Plantium, no solamente el dosificador, sino también lo que es el sistema de guiado. Entonces, este tractor, todo este equipo, digamos, se le puso un guiado también de nuestra marca, de Plantium. En este caso es comandado a través de hidráulico, un piloto hidráulico, y que se comanda todo desde una sola pantalla. En este caso era la S-Box 11. Comandamos todo lo que es el equipo de siembra, fertilización y guiado. También se puede, si no tuviese Q-Row, tenemos la otra tipo de pantalla, que es la S-Box 7, un poco más chica, obviamente, de 7 pulgadas, la otra S-Box 11 de 11 pulgadas, que también se puede comandar los equipos tanto en siembra, fertilización y guiado. En este caso está con S-Box 11, y aparte todo esto se comanda a través de, bueno, obviamente de una señal que se hace, se adquiere anualmente con una precisión de la RTD2, que es una precisión de un centímetro más o menos aproximadamente. Esta señal, obviamente, la que nosotros recomendamos, que está apta para lo que es la siembra de precisión, porque no solamente tenemos la precisión en el guiado, y lo que nos permite esto es hacer con el equipo de LecuRow es el corte surco a surco con esa precisión que nosotros necesitamos que esté en la siembra, ¿no? Y obviamente que también en la fertilización con la BAT750. En el próximo programa continuaremos con la segunda parte de esta nota, conversando más en detalle sobre las características de funcionamiento y beneficios del sistema de siembra eléctrico EcuRow. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en el campo El Saladillo, de Salto, en la provincia de Buenos Aires, en donde nos entrevistamos con su gerente de producción para conocer las características del manejo por ambientes que llevan a cabo en dicho establecimiento. Con él conversamos sobre las particularidades de la zona que los ha llevado a manejar múltiples ambientes según los suelos y relieves, pensando siempre en que la fertilización y las rotaciones garanticen la sustentabilidad del sistema a largo plazo. Buenas tardes, soy Ernesto Borilati, soy representante de la parte de agronomía, o sea, la parte técnica del campo. Esta es una empresa llamada Dos Realistas, y tiene un campo que se llama El Saladillo. Son 1.140 hectáreas en el partido de Salto. Si bien es una zona buena, para lo que es la zona es un campo quebrado con distintos tipos de relieves y de condiciones del suelo.
Este campo tiene una particularidad, se llama el Saladillo justamente porque está partido en tres, porque es la confluencia donde se forma el arroyo del Saladillo. Entonces eso le da una complejidad más al campo. Este es un campo que tiene su origen en distintos tipos de suelo. Tiene serie rojas pasando por un serie arroyo dulce hasta campos de tipo ganadero. La particularidad o la complejidad que tienen estos campos es el tipo de estructura del suelo, que son campos de suelo franco-limosos, que lo que le da una estructura en la cual el agua no penetra y entonces eso genera mucha escorrentía superficial producida por el agua. Acá con lo que es respecto al manejo de ambiente, este era un campo que en su momento se hicieron trabajos físicos de infiltración de suelo, en los cuales se pudo ver que la infiltración del suelo no es lo mismo en un suelo pristino, como sería acá el casco, que en una media loma erosionada. Con una lluvia de 100 milímetros, en el suelo pristino entran los 100 milímetros y en la parte del suelo erosionado solo entran 7. Eso nos indica que aunque lluevan 7 milímetros, aunque lluevan 100, solamente entran 7 milímetros al campo. Y eso se llama efecto maceta. Bueno, nosotros trabajamos justamente con eso, con el tema de la infiltración, metiendo raíces, haciendo alguna labranza vertical y haciendo sistematización de terrazas para evitar la erosión y para mejorar la infiltración del agua en el suelo. Sobre esto fuimos definiendo los ambientes. Tenemos ambientes de bajo, ambientes de media loma y ambientes de loma. Los mejores lotes son los ambientes de loma, seguido por los bajos, porque los bajos en épocas de muchas precipitaciones tienen problemas de encharcamiento, y las medias lomas, que son las que menor infiltración básica tienen y las que tienen más problemas de correntía, por lo cual tienen suelo decapitado, ya que este campo tiene más de 100 hectáreas de agricultura. Sobre la delimitación que tenemos de los ambientes, hacemos rotaciones distintas. Las rotaciones distintas son en los mejores suelos del campo. Nosotros contamos con equipos de riego y hacemos rotación de maíz semilla, y al año siguiente hacemos doble cultivo, que puede ser colza, semilla, soja, arveja, soja o trigo, soja, por ejemplo. No podemos hacer maíz al año siguiente. Y esos son los ambientes de mayor margen. Después tenemos los corners de esos ambientes, que son de tierra buena, pero no tienen equipo de riego. O sea, tienen una limitante de agua. Y después los ambientes de bajo, hacemos rotación como si fuera una loma, pero teniendo en cuenta cómo viene el año. Si el año viene con precipitaciones, hacemos cultivos que saquen agua del suelo. Por ejemplo, hacemos un trigo soja. Y si el año viene más seco, lo que priorizamos es mantener la humedad, entonces probablemente hagamos un solo cultivo, que puede ser un maíz o una soja. Y en los ambientes de media loma, tratamos de mantener el suelo cubierto todo el año. Con doble cultivo, hacemos... El año pasado hicimos trigo soja, y este año ese mismo lote va a colza maíz. Entonces mantenemos doble cultivo, prácticamente el lote se mantiene verde todo el año. Ya hace unos años hemos incorporado la tecnología, luego de tener muchos años de mapeo de suelo y podemos determinar los ambientes, hemos incorporado la tecnología de fertilización de nitrógeno y de fósforo variable. Lo que nos permite es ser más eficientes en el uso del nitrógeno y ser más sustentable también, porque hay lotes que tienen ambientes distintos dentro del mismo lote, con distinto potencial. Si hacemos trigo, tenemos parte de los lotes que tienen potencial de 5.000 kilos y parte de los lotes que tienen un potencial de 2.000 kilos. Entonces, en la parte que tiene 2.000 kilos de potencial, echamos nitrógeno para 2.000 kilos y no para 5.000 kilos, y viceversa. Nosotros antiguamente no teníamos máquina de fertilización variable y este año incorporamos una máquina, una SR, que nos permite hacer el manejo
del nitrógeno y el fósforo variable por ambiente. Decidimos comprar una máquina propia porque nosotros hacemos muchos specialties. Tenemos muy particionados los lotes y tenemos que aplicar el nitrógeno en momentos muy particulares. Entonces, no, la logística por ahí de las empresas que prestan servicios de fertilización no podrían llegar en tiempo y forma. Entonces, nosotros decidimos por eso comprar una máquina. Por otro lado, lo que estamos buscando es la sustentabilidad del sistema, tratar de buscar la mayor perfección. Aparte del mapeo de ambiente, sacamos muestra por ambiente de suelos. Eso nos permite ver dónde estamos echando más fósforo, dónde estamos echando menos fósforo, y de esa manera levantar los niveles y lograr un estándar mínimo de fósforo en todo el campo, aparte de otros nutrientes. Con independencia del cultivo, pensando en una rotación a largo plazo. Nosotros lo que estamos fertilizando hoy es para los cultivos que vienen para el año que viene. Y ahora este año estamos cerrando, estamos buscando la certificación para tener buenas prácticas agrícolas, tanto de las labores que hacemos con máquina propia, como de la pulverizadora, que también tenemos una pulverizadora para hacer aplicaciones. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Seguimos en un campo próximo a la localidad de Teodilina, en la provincia de Santa Fe, en donde visitamos a un productor y asesor agronómico, usuario de las fertilizadoras SR y de su nuevo modelo, la TP Modular Max. Allí continuamos la entrevista con el representante de la empresa proveedora, con quien en la segunda parte de esta nota conversamos sobre otros modelos de máquinas fertilizadoras que la empresa de Colón ofrece al productor. Nos encontramos de nuevo haciendo revisión de nuestras maquinarias. En este caso estamos en el campo de un cliente de larga trayectoria con SR, Gastón Cubero, de la zona de Teodilina. Venimos a visitarlo por la incorporación de una nueva máquina, puntualmente una incorporadora de mayor ancho de labor a lo que él tenía. En este caso estamos hablando de la Modular Max, un modelo que tiene 14 metros de ancho de labor, dos módulos, y puntualmente equipada con dosificación variable. Él es un cliente que hace hincapié y apuesta a la tecnología, por lo que la máquina se equipó con corte por sección, donde la máquina puede no solamente cortar por sección, sino que también puede variar la dosis en diferentes secciones y apostar a lo que es la tecnología de precisión. De incursión en la parte tecnológica, ya que las otras maquinarias también él apostaba a la parte de precisión, por lo tanto esta no podía ser la excepción y está equipada con el mayor paquete tecnológico de esta edad. Anteriormente veníamos de una máquina TP sólida, que es el caballito de batalla de SR, de 8 metros de ancho de labor, y en este caso ya saltamos algo de 14 metros de ancho de labor, lo cual es un salto considerable en la capacidad de ancho de labor de la máquina. Actualmente en SR, este es uno de los grandes productos y novedades que tuvimos estos últimos años.
No solamente este, sino que también hubo grandes novedades a nivel de tanto la gama de esparcidoras como la gama de incorporadoras. En este caso estamos enfrente de la Modular Max, que es uno de los grandes exponentes de nuestro catálogo, pero no nos olvidemos que también estamos hablando de que la Modular 2020, que fue una de las grandes mejoras que hicieron con respecto a la Modular anterior, que estamos hablando de 11 metros de ancho de labor, también es una histórica de un caballo de batalla SR. La Modular Max, como la que tenemos acá, y la más grande del mercado, que estamos hablando de lo que es la Duo Max, TP Duo Max, estamos hablando de 17 metros de ancho de labor. Eso es una bestia a nivel tecnológico y a nivel capacidad. Y no nos olvidemos de la TP Sólida, que este año 2021 recibió grandes mejoras y grandes novedades que hacen que se vaya actualizando la máquina caballito de batalla de la parte de incorporación SR, que día a día sigue siendo líderes en venta y logra que el usuario que ya poseía esas máquinas de ese tipo de ancho de labor vaya renovando y vaya sumando tecnología y prestaciones en su plantel. Aparte de esparcidoras, bueno, tenemos grandes novedades, grandes mejoras, ya que no solamente se lanzó ya hace un tiempo la parte de autopropulsados, que era una gran novedad de SR, se fue ampliando la gama desde 2.500 litros hasta 10.000 litros, siempre hablando de que la gama de 2.500 hasta 10.000 se caracterizan por qué, por tener la misma calidad de materiales, las mismas prestaciones, la misma calidad de construcción y la misma capacidad de poder hacer frente a terrenos irregulares, a el trabajo intensivo, ya que en ninguna de las máquinas se les escatima ningún tipo de recurso y de hecho desde la más chica a la más grande poseen acero inoxidable, bulonería de acero inoxidable, cintas de PVC, chasis que no bajan de los 8 milímetros de espesor, por lo cual estamos hablando de una confiabilidad, de una robustez única en el mercado. Arrancamos con máquinas chicas de 3 puntos para los clientes que realizan ensayo, realizan parcelas pequeñas de 2.000 litros, pasando por 3.000 y 5.000 litros ya de arrastre, que son la maquinaria caballito de batalla en lo que es esparcidora, ya que es lo que más volumen se maneja en producción. Y a partir de ahí saltamos a 6.500 litros, 8.000 y 10.000, que ya están abocados a clientes exigentes en lo que es la capacidad de trabajo, el afrontar terrenos de todo tipo, ya sean aplicaciones en cultivo establecido, aplicaciones pre-siembra. Gama completa, absolutamente toda la gama completa, podemos sumarle toda la tecnología de precisión que desea el cliente, ya sea con balanzas dinámicas para que nos vaya dando un peso a medida que vayamos aplicando, sistema de apertura y cierre de guillotinas traseras de forma remota, todo lo que son tecnologías de precisión, lo que es la oscilación variable y demás combos tecnológicos que van haciendo que la máquina no solamente gane terreno en lo que es robustez, confiabilidad, que ya hace más de 30 años SR está brindando, sino que también gane precisión, gane exactitud y gane tecnología de todo tipo, ya que Argentina no solo, SR no solamente se vende en Argentina, sino que también está ganando mucho mercado, ya sea en el mercado latinoamericano, el mercado africano, el mercado de Asia. SR se está expandiendo hacia varios horizontes y todo lo que es el know-how y la tecnología de industria argentina se aboca hacia el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar. Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.